Bienvenidos más una vez a su canal donde vemos qué rollo con las ganancias acerca de la aplicación para que tú no te veas afectado. Uberciano, el día de hoy te tengo un tema especial ya que debes de prestar sumo cuidado con el efectivo que tú recibas dentro de la aplicación o de lo que estés trabajando. Pero para esto, como realmente ya no tengo tiempo de hacer todo, grabar, trabajar y hacer esto, tuve que contratar una persona especial. Prácticamente es un reportero. Este reportero nos va a estar apoyando a hacer todas las grabaciones y todos los documentales que se necesitan para que tú te des cuenta de qué onda con la aplicación y qué nos puede perjudicar dentro de nuestro sistema de trabajo. Uberciano, debo de admitir que no tengo mucho presupuesto como para pagarle un reportero profesional, pero esta persona va a poner mucho de su parte y mucho, 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 mucho de su profesionalismo para que tú puedas enterarte de todo lo que nos puede afectar dentro de la aplicación al trabajar lo que tanto nos gusta hacer. Entonces, sin más ni menos, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado nuestro reportero callejero. Vamos con él, Uberciano. ¿Qué rollo, callejeros? Saludos desde Guadalajara para todo el mundo, callejeros. ¿Qué rollo, callejeros? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo, Berciano. Gracias por la oportunidad. Gracias por dejarme estar grabando para tu canal y estar haciendo estos pequeños reportajes. Berciano, muchas, muchas gracias una vez más por dejarme estar grabando en tu canal. Callejeros, un saludo desde aquí de la calle. Ahorita andamos chambeando, estoy chambeando ya listo. Siguiendo los consejos que el Berciano me ha estado dando para poder salir adelante, ¿no? Pues ya que yo soy un poco nuevo en esto de las aplicaciones, pero le hago caso a aquel compa y la neta me ha ido bien, ¿no? Pero ¿sabes qué, callejero? Tengo un tema para ti el día de hoy que realmente si yo lo hubiera sabido no me hubieran bailado. La neta me agarraron masticando por el chango, entonces pues, la neta me agarraron dormido, ¿no? Pero yo te quiero compartir esto. Fíjate, Berciano, te comparto hasta el estudio de que el día de ayer andaba chambeando, ya te platiqué, andaba chambeando y por las prisas realmente me dieron, pues me pagaron, ¿no? Como 300 y tantos pesos en efectivo. ¿Y qué crees? Me pusieron una bailada pero bonita, sabrosa, así, de esas pinches bailadas perronas. Porque me pagaron así. 300 pesotes. 1, 2, 3. Y pues obviamente entre las prisas y todo, y el tráfico, y dame la feria, y bla, 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 me dio lo justo. Me arranco y me voy. Estos 300 pesos los agarro, los clavo aquí, ¿no? Vámonos. Sigo trabajando. Llego a cargar gasolina y dije, ah, pues un medio tanque, ¿no? Para seguirle en la ruleta. Le pago al de la gasolinera con la feria que trae aquí. Cargué justamente los 300 pesos, ¿no? Y al momento de pagarle, ¿sabes? ¿Qué crees? Me dice el chavo de la gas. Compa, este billete es falso. ¡Ah! Le dije, no manches, güey, neta, pues me lo acaban de dar. Pues sí, güey, pero es falso. Shit. No, pues me puse bien triste. Triste, neta, dije, no más, ¿cómo es posible que haya gente así? Y ya lo revisé, pues ya lo veía y dije, pues está igual, pues, ¿cómo supiste? Entonces, pues es que mira, ahí se ve, pues ya le pasó ahí su lucecita y esa y sí, era falso. Pues ni modo, me vine, ya le platiqué al Uberciano lo que me había pasado, entonces pues me dio un sopapo. Gracias, Uberciano, por haberme orientado y ahora yo les quiero compartir este conocimiento que recibí el día de ayer. Bueno, ya que nosotros tenemos pues la opción de que nos pagan en efectivo, entonces callejeros, no se dejen que se los frieguen. Tienen una forma muy, muy efectiva de poder revisar ustedes sus billetes, porque pues, obviamente nosotros no traemos una luz como para revisar los billetes o un plumón o algo, que sería lo ideal, pero si no lo tienes, para eso es este video. Ahí te va. Nosotros podemos, tenemos nuestra luz de aquí arriba, ¿no? Ah, deja que prenda esta lucecita. Esa lucecita es la que tenemos.
tin. Bueno, ¿cómo vamos a revisar los billetes? ¡Pon atención, callejero! Pues bien, callejero, mira, vamos a checar. Esta prácticamente es nuestra herramienta que nosotros tenemos para verificar que nuestros billetes sean efectivos, ¿vale? Aquí tenemos un billete, voy a apagarla, tenemos un billete que es de a 100, que fue el que, con el que me bailaron. Y quiero que prestes atención en esta línea de aquí, que es la que vamos a revisar. Si yo prendo la luz, y si lo vemos así, obviamente pues tiene algunos detalles de seguridad donde sabemos que es real, ¿no? Pero hay uno donde realmente no puede fallar. Y se ve a simple luz prendiendo nuestra lucecita de aquí, ¿no? Observa lo que pasa. Yo prendo la luz. Y si te fijas, ahí aparece algo. Lo apagamos la luz. Y desaparece. Prendemos la luz. Y vuelve a aparecer. Quiero que cheques que estas líneas cruzadas que aparecen de color negro, eso es algo especial que tienen los billetes que ningún falso va a tener. Vamos a checar el billete falso que fue el que nos dieron, la luz prendida. Y observa la línea roja. Porque realmente la línea roja la tiene. Pero no tiene ese detalle. Y esta es una forma muy muy sencilla de que tú puedas verificar que el billete es real. Porque no tiene esas líneas. Podemos checar todos los billetes y te vas a dar cuenta de que no tiene esas líneas cruzadas. Justamente ahí. ¿Vale, callejero? Pues te paso el dato. Que no te bailen. Pues bien, pues callejero, ya te lo sabes. Ahora usa esa técnica. Ya sabes, si tiene rayitas cruzadas que aparezcan al momento de ponerlo en contraluz, pues entonces sabes que sí es verdadero. Pero si no le aparecen las rayitas, esas cruzadas, pues quiere decir que es falso. Es una forma muy sencilla de checarlo, yo no lo sabía, bueno, me bailaron con 100 pesos, no pasa nada, ¿no? Pero aprendí, me costó 100 pesos aprender. ¡Callejero! Vámonos con el Uberciano hasta el estudio. Uberciano, un gusto de saludarte una vez más, por aquí andamos, cualquier cosa ya te la sabes, soy tu reportero callejero, nos vemos en la calle para todos ustedes, cualquier cosa que tengan alguna duda, bueno, pues aquí vamos a andar rodando. Espero contar con tu apoyo, con tu ayuda y con todo lo que se necesita para poder rodar seguro en la calle, pues ya que voy a estar trabajando muy fuerte como todos ustedes. Entonces, ahí los veo, callejeros. Uberciano, regreso contigo, nos vamos al estudio. Cuídate mucho, adiós.